Muy buenas, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro episodio de El Juego del Recuerdo. Y aquí en El Juego del Recuerdo estamos jugando Fallout. Ya este sería como el séptimo episodio, más o menos. Y bueno, para los que han seguido la trama del video que he estado grabando ahora de esta superaventura, estamos aquí en el Eje en este momento, pudieron darse cuenta de que en el último episodio el perrito este, el famoso Albóndiga, como le llaman acá, y como le llaman en Fallout 4 también, se mandó un Tony. El payaso mató un mono, un NPC que yo no quería que muriera, y me enojé con él y lo maté también. Ya, pero cuento corto, y para no hacerlo todo de nuevo, grabé esa pura parte nomás, y no maté al perro. Lo escondí en una pieza, saqué el collar y volví aquí. ¿Ya? Para los que vieron el último episodio van a entender eso. Pasa al final del video. Pero volvamos aquí, ¿ya? Vamos a salir del Eje, porque ya es que en realidad el Eje es como fome, ¿ya? Porque en el Eje cumplí algunas misiones, claro, tenéis la misión de los saqueadores, ¿ya? Donde logramos conseguir el, ¿cómo se llama? Esta cuestión, que es la ganzúa electrónica. Y por lo demás no hay mucho que conocer, o sea, podéis entrar a varias partes, ¿cachai? Hay una parte acá donde hay una mina que está en una biblioteca que tiene hartos libros también. Hay otro que te presta plata. Igual, puta, a ver, inspeccionemos un poco más, ¿cachai? Sí. Igual no sé si sea mucho apuro el himno del Eje. Igual es grande. ¿Cachai? No te metas en broncas con eso de ahí. ¿Cachai? Hay como mucho mono que no te da nada, weón. Ok, lo que sí podemos hacer es inspeccionar un poco, conocerlo. De hecho, hay una vieja más abajo. Podemos hacer una misión, quizás si les guste, una misión de caravana. ¿Ya? A ver, estos weones, estos son gallos que siembran. Odio los perros, excepto a ti. Buenos días. Ya, vamos a ir inspeccionando un poco más el Eje, no es tan la gran cosa. Es un lugar para ir a hacer lucas, ¿sí? Porque los de las caravanas igual nos ofrecen trabajo y podemos, por ejemplo, tomar sus servicios, ayudarlos, ¿cachai? Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo. A ver qué más hay acá. Sí, estamos como investigando todo el resto del mapa. A ver este tipo que está acá. No necesita ayuda. Bienvenido a mi humilde morada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podrías contarme algo del Eje? Ya, esta es una ciudad inmensa, la más grande que he visto en mi vida. El centro de la ciudad está al sur y de la otra zona se ramifica en todas direcciones desde allí. Encontrar suministro. Si busca un trabajo donde debería empezar a buscar, puedo hacerte otra pregunta. Gracias por la información. Adiós. La verdad es que no. Los trabajos los podemos encontrar con la gente de. Que ¿cómo se llama? Que tiene caravana. Ya no hay nada en estantería. A ver, veamos qué hay acá. Baño. A mí, en lo personal, el tema de mis compañeros, los personajes que me acompañan, no me gusta mucho después de que ando con la mega armadura, weón, con la servo armor. Porque, weón, no, los monos no me sirven para nada, si para lo único que me sirven es como para acarrear cosas. Miren, por ejemplo, esta mina te apega, ¿cachai? Esa que está allá, ¿cachai? Yo venía a hablar con este gallo acá. ¿Y tú qué tal estás? Me llamo Dimitri. Dimitri Ramara. Soy el jefe de la mejor caravana de las tierras baldías. ¿Estás buscando un trabajo? Demonios, según parece eres capaz de levantar una montaña. Sí, ¿qué? Es precisamente lo que estaba buscando. Seguro que te gusta la emoción de la batalla. Balas por todas partes, silbatos en tus oídos, partiendo a tu enemigo en dos, y viendo el miedo en sus ojos. Ah, eso sí es vida. Pareces el tipo de persona que se ajusta a nuestras necesidades, y pagamos bien. Claro que pagamos bien. Tenemos algunas nuevas ofertas si te interesa, aunque por supuesto que te interesa, ¿no?
Ya, necesito un chip de agua, no. ¿Cuál es el sueldo? Pagamos 600 billetes por trabajo, eso es demonio. La gente dice que seguimos las rutas más peligrosas, pero yo digo que son las más emocionantes. Hay que poner algo de emoción en la vida. No tengo razón, claro que la tengo. Candado. Ya, bueno, en lo personal yo sé que puedo conseguir más plata matando monos, robando la armadura y vendiéndola, pero vamos a hacer una caravana ya. Para que cachen cómo es. Creo que es lo que andaba buscando ya. Demonios, claro que sí. Voy a hablar con Kerry al lado y ella te dirá cuándo parte la próxima caravana. Entonces aquí ponte tú a hablar con esta mina. De acá al lado. Ya hablamos con ella. Kerry. Así que este viejo bastardo te dio el visto bueno para trabajar con nosotros, ¿eh? Bueno, debe ser una tía muy dura. Estoy impresionado. Pero la verdad, veremos cómo lo hace. Partimos solo dos veces al mes, 3 y el 17. ¿Qué te parece? Vamos a donde hay movida la hermandad de cero. Vamos a donde hay movida la hermandad de cero. Ciudad Vertedero, Necrópolis y el cementerio. ¿Y el sueldo? Nuestro sueldo es el mejor, 600 vales. Solo por la ida y la vuelta, pero no está obligado a hacer las dos. La ruta de esta caravana es bastante dura y seguramente tendrás que enfrentarte a piratas o cosas peores. Munición, a ver, ¿qué dijo? Enfrentarte a piratas o cosas peores. No pasamos ni un error y será mejor que tengas bastante munición. Nos vamos a abril, día 17. ¿Te interesa? Claro. El 17. Fantástico. La siguiente está partiendo el día abril, día 17. Vuelve y tendré una caravana. Como si, ya, a ver. Vale, ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a nuestro Pip Boy. El 17. Estamos a 14. Ya. Echemos a andar el tiempo. 14. 15. Dieciséis y a 17, ahí está. Vamos a andar al cerrar. Vamos a hablar con la mina. ¿Preparado para partir? Nos marchamos hoy. A ver, espérense. No. Vamos a guardar primero. Si pasa alguna payasada. Ya. Vamos a poner acá. Ahora sí, por si pasa cualquier Tony. Vamos. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a a ver, cementerio, necrópolis. Vamos a la hermandad. Vamos. Ya. Entonces te ponen al tiro en una situación aquí donde salen unos flaites. Entonces yo, claro, puedo empezar a pelear al toque. De huevo. Vamos a poner un. No tengo 7 puntos de acción. Voy a correr un poco, si es. Como se pueden dar cuenta, ya empieza la pelea al tiro enseguida. Aparecen mis personajes. Aparecen los de la caravana también. Ya. Me van a pagar 600, 600 chapas por toda esta clowneada. Puta el weón. Bueno, una de las cosas que no me gusta de mis personajes es que nos podemos matar entre nosotros, weón. Encuentro súper tontos. Mire, por ejemplo, a ver, ya. ¿Este qué es? Pirata fue golpeado ya. Estás viendo a Psycho. Ahí está Ian. Un perro. Katja. Integrante caravana,
Tigrante Karana. Y esta weón es la flight. Pirata. Ya, peguémosle un balazo en la cabeza. Puta la weá. Pero se dan cuenta que esa weá incomoda, weón. Qué clowneada. Ya, démosle, partamos. O sea, que ahora tengo que tener cuidado con. ¿Cómo se llama? Tengo que tener cuidado con mis compañeros porque se queman, weón. Puta la weá. Ojalá es que me ataquen todos los mantis porque los voy a quemar con con lanzallamas. Oye, pero eso es a lo que yo me refería, weón. Mira, el perro se va a meter entre medio de todo, weón. No puedo ocupar el lanzallamas porque lo puedo matar. La weá, weón. Los compañeros son un cacha más encima, te disparan. Yo creo que esa weá deberían haberla arreglado en el juego, weón. Definitivamente. Más encima el perro. Bueno, si alguien sabe alguna manera de poder decirle, weón, no me sigas más. Sería ideal. Porque yo a estos payasos les puedo decir, ya no me sigáis por ahora. Pero al perro no le puedo decir, weón. No entiendo. O no cacho cómo se hace nomás. Estamos peleando contra mantis. Unos mantis gigantes. A ver, le vamos a esperar fuego. Ah, qué buena. Voy a moverla acá. Mira la mantis brígida, weón. Y esta mina, ¿por qué no ataca con los cuchillos si no es buena con los cuchillos, weón? Ya, la pasamos. Vamos a preguntarle, a ver. ¿Qué destreza de combate? Aprendí todo lo que sé durante mi estancia en el cementerio. Soy buena con los cuchillos y la ametralladora. Ya, entonces ocupa los cuchillos. A ver. Mantén una distancia de largo alcance. Ya, pero yo quiero que ocupe los cuchillos también. A ver qué tiene. Le he pasado cuatro cuchillos y no ocupa ninguno. Qué raro. A lo mejor ocupa esas lanzas. A ver, vamos a ver si puedo ayudar al médico. A ver, vamos a sanar al perro. A ver. No puede afectar ninguna. Ya, filo. Ya vámonos. Sigamos con la caravana. Ya, bien, aquí está tu pago de 600 chapas. Saca una bolsa viejo y raida y te una viejo y raida y te da el dinero. Ah, saca una bolsa viejo y raida y te da el dinero. Te daré más 600 chapas si vuelves con nosotros al eje. Descansaremos un poco aquí, pero no te vayas muy lejos. La caravana partirá sin ti. ¿Cuánto tiempo falta para que parta? Ya, volvamos al eje nomás. Normalmente salimos 2 horas después de la llegada. No hay nada aquí que no hayamos visto antes. Así que si quieres que sigamos más pronto, avísame cuando quieras. Ya, volvamos al eje. Calete mono, weón. Me voy a meter al medio y los voy a quemar con el lanzallamas. Esto va a estar bueno. Lo más probable es que maten a alguno de mis personajes. No, yo lo único que sé es que aquí va a aplicar el lanzallamas, weón. Le voy a quitar un poco de arma a algunos monos. Ya, pues. Eso, quiero que se junten todos los monos para poder tirarle harta ráfaga de fuego. Le voy a pasar después a Katja. ¿A Katja se llama la mina? Le voy a pasar una lanza a estos weones. Si no se pone ningún weón encima mío, eso sí, pues.
Ya, pues cuando me toca, pues, weón. Tanta espera de mono, weón. Ahora el perro se irá a meter al medio y no lo va a poder matar. Ya. ¿Cuándo me toca a mí? Ahora. Ya, ahora. Una ráfaga. No tengo munición, a ver. El pirata fue golpeado, pierde 40 puntos de salud y se muere. El pirata fue golpeado, pierde 50 puntos de salud y se muere. Mate a dos. Son choros los weones, eh. De todas maneras voy a tener que recargar el lanzallamas. Uy, te grito. Ya, a ver, para acá, para atrás. 2 por 1, ¿no? Estuvo buena, ¿eh? Ya uno nomás y el perrito albóndiga lo va a lograr. Ya, listo. No, ya. Creo que mate otro. ¿Quién queda? ¿Este? ¿El integrante? No, nadie más. Ya los matamos a todos. Buenísima. Vamos a recoger algunas cosas de todos estos payasos. ¡Sale, pumona! Mira, la huevona se cruza cada rato. Ya, a ver. Ya, vamos a robar balas. Tola. Chapas. Ya, este otro que tiene. Chapa. Tola. Balas. Este de acá que tiene. Tapa, tola y bala. Lo bueno es que después voy a poder vender todo esto. Esta mina que tiene. Esa lanza se la voy a pasar a la indígena esta que la buena no pelea. Mira, otra lanza. Un steampack que me puede ayudar mucho más adelante cuando peleemos contra los trolls, weón. Yo le digo los trolls, weón, pero son unos mutantes, pues, weón. Mira, otro cuchillo. Como varias cosas. Este weón que los calciné. A ver, esta de acá. Hartas pistolitas, harto de todo. Ya. Parece que no me queda nadie más. Por de bus payaso. Estos minions que no sirven de nada. Recogí muchas cosas. Entonces, antes de seguir, ¿dónde está la de pelo verde? Le voy a pasar, puta, a ver, pasémosle todas estas lanzas. Creo que encontré hasta un cuchillo también. ¿Sabéis qué le vamos a hacer toda esta weá? Que haga algo, weón. Toma de esa Coca-Cola. Puta, le vamos a pasar una Magnum. ¿Ves? Ahí la. Ya. Vamos a pasar todas estas weas. Y un cuchillo. ¿Qué va a ocupar esta? Tiene disparo de BHC Magnum 44. Ya aquí. CM, ¿está ahí o no? A ver. Sí, ya démosle. Ya, por último, para que tenga una pistola a la mona, po. Ya volvamos al eje, weón, y terminemos todas las caravanas porque me aburre en realidad. Ya, vámonos. Listo. Vale, lo has conseguido. Aquí tienes tus 600 chapas. Si quieres más trabajo, ve y habla de nuevo con el jefe. Me encantaría volver a trabajar contigo. Hablaré en tu favor ante el jefe, tranquilo. Nos vemos.
Ya, perfecto. Ya vamos a salvar acá. Hay que logramos un gran avance en la caravana. Ya saben cómo son las caravanas. Voy a ir a mostrarle un poquito más abajo lo que hay, ¿cachai? Y de ahí nos vamos de este lugar. Qué rica. Vamos corriendo nomás. Ya revisamos acá lo que hay. Ah, a todo esto, aquí es la iglesia. Bueno, uno nunca se aburre de encontrar más cosas acá. Por acá hay una iglesia. Bueno, esta caravana ya cacharon cuál es. Crimson Caravan, ¿ya? Es la que acabamos de hacer. A ver qué hay en el General Store. Este enano que venderá. A ver, preguntémosle. A ver, me gustaría comprar algo. A ver, ¿qué tiene de bueno? Tiene esta hueita. Un libro de ciencia electrónica. De primer auxilio y de explorar. ¿Cuánto sale? Ya, llevémoslo. A ver, ¿cuánta plata tenemos? Ah, cambiémosle por estos medicamentos. Comprémosle esto al librito, en una de esas me sirve. Ay, mira, tiene esta weá. Y esto, sube el medicamento. Ah, también se lo voy a comprar. De hecho, a ver dónde está mi dinero. Quiero saber cuánta plata tengo en todo caso. ¿Qué más tiene? Mira, tiene un radio este weón. Fuerza rat. ¿Para qué era esta weá? Te quitaba la radiación, ¿no? Una solución química que absorbe las partículas radioactivas y las incorpora a tu sistema. Vamos ya al lanzallamas. A 2.000 pesos tengo ahí. ¿Qué más podría llevar? Ah, llevo los libros. Esta weá, sensor de movilidad, no sirve para nada. Una caja de pastillas que altera la mente, aumenta las funciones relacionadas con la memoria y acelera otros procesos mentales. Causa adicción. No, ya tengo. Creo que ya tengo eso, ¿no? Y no tomo mucho. Sí, ya tengo. Oye, mi plata, todo esto. ¿Dónde está mi plata? Ahí está. Ah, tengo 17 lucas. ¿Qué pasa si llevo todos los 27? ¿Cuánto me saldría? 4.800. Ya, súper, y tengo 1.000. ¿Ya qué más nos íbamos a deshacer acá? La pistola no la ocuparía. Tal vez se la entregaría a Ian. Ya hay 3.400. 4.400 y le vamos a pasar 400 pesos más, 8.44 y vamos a sacar 40 pesos y le vamos a poner 8 pesos. Puta la wea, 4.812. Ya, está bien. Vale, es un buen trato. Sí, como que no había que sacar mucho más de acá en realidad. Está bien. El radio tal vez lo ocupe más rato, pero no. Igual fue bueno hablar con este compadre en el General Store. Ya veamos cómo nos vamos a equipar a todo esto. ¿Qué cosas teníamos acá? ¿Qué logramos sacar de este sujeto? Que fueron unos libros, creo. Ya, este libro de aventura. Manual de explorador. A ver de qué me sirve. Aprende mucho sobre supervivencia salvaje. Bacán. A ver más. Aprendes nuevas técnicas de curación de heridas. Bacán. Y el de electrónica. Aprendes mucho sobre reparación de aparatos electrónicos. Súper. Mira este. De la ciencia. Aprendes nueva información científica. Ya igual está bueno.
A ver, que este weón creo que me quiere decir algo. ¿Qué estás haciendo en el eje? No sé qué es lo que te trae por aquí. ¿Por qué buscando a... Ah, ya. Ah, ¿qué estás haciendo en el eje? No sé. ¿Qué es lo que te trae por aquí? No me cobres. Solo intentaba ser sociable. Ven y se va. Ya, bueno, es lo mismo. Qué otro desgraciado, qué weón le vende a la gente comida. Demuestra mucho valor de... Ya, chao con ese weón. A ver, descansemos hasta el otro día. Porque no me gusta andar de noche. Ya. Creo que hay una mina por acá. Y una bibliotecaria. Creo que está por acá. Ah, todo esto, miren aquí, weón. Bueno. Ya, esta es como... A ver, vamos a hacer algo acá, espérense. Esa galla que está ahí es como una vieja bruja súper pesada, weón. Voy a poner esta sotana. A ver qué pasa. Y voy a ir a ser amigo de ella. Why do you disturb an elder of the cathedral? ¿Por qué molesta a una anciana en la catedral? He venido a buscar una bendición. Estoy pensando en unirme a vuestra iglesia y quiero informarme. ¿Tienes panfleto? Sobre esta una. Ya quiero una bendición. Have you studied the sacraments, child? Sí, ya. Then you should know high elders of the cathedral do not just hand out blessings. You will leave now. ¿Y ahí este otro weón que habla? Oye, vete aquí. You are not welcome here. You are not welcome here. Ya no la voy a matar. Al menos me perdonó. Ya, chao con ese trajecito. No sé para qué será. La bibliotecaria, me acuerdo. Que hay una bibliotecaria por acá, ¿eh? Creo que aquí, ¿eh? Está acá. Acá te dan más aventura. Hola, si buscas trabajo en una de nuestras caravanas, de hablar con la maestra Mercader. Bueno, la maestra Mercader está acá. Para que la cachen. Acá. Entonces ella te da como una aprobación en realidad. Esta mina que está aquí. Vamos a hablar con ella, igual le vamos a hablar. No me importa lo que diga, necesitamos piezas nuevas, lo siento. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres un empleo? Claro, fantástico, estás contratado. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tal guardia de caravanas? Vale, puedes trabajar para nosotros. Me gusta. ¿Algo más? No. Eso es todo. Entonces, después de que eres como bacán el ayudante de caravana. ¡Córrete, pues mono tonto! Oh. Ahí se corre. Pues como... Ah, ya es una broma la weá. ¿Cachai que me cargan estos monos de mierda? Ya córrete. Tontera, weón. ¿Cómo no se le ocurrió al weón que hizo el juego, weón, de que los monos no... Es una broma la weá. Bien, tienes visto bueno, sabía que no iba a ser un problema. Últimamente estaba muy agobiado, sobre todo desde que Karen Hightower empezó a ocultarse en su oficina. Un tipo extraño. Nos vamos cada 5 días, y es decir, día 1, 5, 10, 15, 20, 25. Ahora solo vamos a Ciudad Vertedero y el Cementerio Los Ángeles. ¿Cuál es el sueldo? Ya es 200, ya, quizá. No lo sé. Oh, vale, no hay problema. Entonces ahí tendría que haber hecho la misma payasada en antes y todo el tema para ganar lucas. Pero como somos secos, no la necesitamos. A ver qué hay acá. Ando buscando como a la bibliotecaria. Que sé que hay una bibliotecaria, parece que está en la entrada del eje. Bueno, esto era lo último que pueden ver ya del eje. ¿Ya? Esos buenos son como la...
una empresa que trabaja con agua y toda la weá, que acabamos de ver allá abajo. Por eso se veían como esos silos de agua. De aquí. Voy acá, a ver. Vamos a acá. Ah, tratando de robar a las casas. A ver qué hay aquí. Veamos si hay algo. Uno nunca sabe. No, si lo más chistoso es que falta que los monos me dejen atrapado y se haga un bug, que una vez me pasó. Ya, aquí tampoco nada, entonces. A ver, no, aquí están estos payasos. No vamos a matar a esa galleta. A ver, este que me dice. ¿Puedo ayudarte? ¿Dónde estoy? Está en el extremo sur del eje. Si mira alrededor, encontrarás mercaderes de agua y pequeños hospitales. Ya, gracias. Ya, ese era como el límite del eje. Acá están las tiendas. Para este lado de acá estaba la mina. Estaba este weón de Hightower que lo fuimos a matar. Acá hay un casino. Vamos a cachar qué onda el casino. ¿Sí, qué quieres? Nada. A ver qué hay acá. Casino y todo el tema. A ver acá, un weón con una bitch. Formas parte de la orgía. Ya, feliz. Ah, encima se mete con un pelado. Vamos. Entonces ahí ya. El casino. Hay un weón que presta plata, weón. A ver, hablemos con él. Bien, si no es un cliente potencial, soy Lorenzo, el magnífico, a tu servicio. Doy crédito, solo un interés diario de un 10% y un máximo de 10 días para la devolución. No encontrará una mejor casa de préstamo. Esperando que puedas proporcionar información. Vengo por un préstamo. Me parece un vampiro. Quizás después. A ver, información. Lo siento, no me gusta cotillear. No vuelvas a preguntarme. Es un weón que presta plata y es como un banco. ¿Ya? Ya vamos. La General Store y no encontré la bibliotecaria. Estar acá. Ahí está. Ella es. A ver. Ella vende libros, weón. No sé si se los compre todos. Hablemos al tiro con ella. ¿Qué tipo de libros tiene? Bueno, ahora te enseño lo que tengo. Veamos cuánto sale y se los compramos todos nomás, weón. Y el Steam Pack también, todo. De Lucas ya. Sí. 24. Y no tengo 24 mil pesos ni cagando, tengo 15. Ahora no sé si valdrá la pena comprarle todos estos libros a esta mona. A ver, esto es de ciencia. Electrónica. De primero auxilio. De explorador me tinca. Armas y balas también me tinca. A ver, veamos si le compro. A ver. Dos de cada uno. A un precio más o menos más bajo. Y al menos ahí 19. 14. Tengo 15 lucas. A ver, ¿qué le podemos pasar? La pistola, ¿cuánto sale? 3.000. Bala, necesito. Ya, 1.009. Puta, a ver.
este botiquín, 4.000. Y le paso 10 lucas, a ver. Catorce mil doscientos sesenta. Le pasamos 250. Devuélveme los 19 pesos. 19 pesos, porque vamos a quedar juntos. 14.500, ya vemos que va. Dale, vale un trato. Veamos si valió la pena. Aquí con la bibliotecaria. El tema de los libros, weón. Eso es lo que me importa. A ver, tengo 5 libros. Veamos. Aprenden nueva información científica. Ah, mira. Ahora leyendo. Perfecto, me sirvió. Este de la electrónica. Estamos aprendiendo entonces toda esta weá de explorador también, a ver qué va. Aprende mucho sobre supervivencia salvaje. Y ahí este es de balas, a ver. No aprenden nada nuevo. No aprenden nada nuevo. Ya, eso es lo que me quería evitar. Al menos me sirvieron varias cosas. Ya, está bien. A ver, ¿qué onda acá? Estamos en nivel 9. Próximo al 40. Ya, al 45, o sea, 5. Ya, ya aquí estamos. Ahora ya podemos irnos del eje, weón. Ya hemos hecho mucho aquí. Nos vamos a ir al cementerio una vez por todas. Sé que la he hecho larga. Pero vamos a ir a conocer el cementerio. Para que vean lo que hay ahí. Ya, y vamos a tratar de subir más de level. Yo le había dicho al principio del episodio que no íbamos a ir acá, pero había que registrar un poco más el eje, weón, para que lo conocieran bien. Vamos a salvar acá antes de salir. Y nos vamos a ir al cementerio. Vamos. Ya, es el cementerio. Vamos. Dentro de la ciudad, Aditum. Aquí pasan cosas muy cuáticas. Lo primero que vamos a hacer. Creo que es para acá. No, por acá arriba creo que. Yo sé que acá, a la derecha, es de noche todo esto. La vamos a salvar acá. Este no tengo cargado el rifle. A ver. Cuidado con los garras mortales. Ya. Vamos a salvar acá porque vamos a probar. Vamos a probar qué es lo que es agarrarnos con un garra mortal en este level como estamos. En una de esas los podemos matar. Las famosas garras mortales, por los que salen en el Fallout. Siempre han sido mutaciones. Miren qué divertido el graffiti. Muro. ¿Ves el graffiti? Ese graffiti se dice de qué, de Interplay. La misma marca del juego que estamos jugando ahora. Y más encima la misma marca del juego Another World. Hay una garra mortal, viene con Tutti a darme. Vamos a ver si. Creo que la cagué. Vamos a alejarnos un poco. Ya, ahí va el perro, weón. Ya el perro va a servir como para que le haga daño. Se le va a pegar un esnipazo. Otra vez lo pensaba antes.
Vamos a ver qué tal estamos haciendo daño. La mina sigue peleando con esa a combo, weón. No, no cacho, weón. Ya, vamos a darle entre los ojos. Igual bien los escopetazos que se mandó Psycho. Buena. Vamos a echarnos nuestra garra mortal. Vamos bien igual. ¡Oh! Le reventé la cabeza a la weá, weón. Ya la zorra. Buena. ¡Oh, qué buen disparo, weón! Todo el hocico. Ya. Yo sé que acá abajo. Vamos a guardar acá. Aquí abajo está la madre de toda la guerra mortal. Entonces vamos a ir a ver si la podemos matar. Pero una vez se la matamos. ¿Ya? Que no es malo. A ver si se ve por acá. Ahí está. Está lleno de huevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a explicar un poco. Un poco más hacia el norte está un campamento de puros soldados, ¿cachai? Que los locos lo único que quieren es liberarse de todas estas garras mortales. El problema está en que esta garra mortal tiene muchos huevos, ¿cachai? Y hay que eliminarla una vez por todas. A cambio de que yo la mate, ellos me van a vender armas y cosas así. Y además van a ayudar a unas personas. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar matarla ahora, ¿ya? Si no la matamos, vamos a seguir nuestra aventura y vamos a hacer otras misiones mientras tanto. Pero sería bueno matarla al tiro. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Vamos a ver qué onda. Vamos a poner por este lado. Ya viene. Esta mona tiene mucha energía. Demasiada energía tiene esta mona. Puta, weón. Tanta energía que puede matar a cualquiera de mis amigos. Mira, si no fuera por el perro y por la mona, weón, yo le mandaría, weón, feliz. Al bicho este, weón, un lanzador. Vamos, que se puede. A mí lo que me preocupa es que maten a alguno de mis monos. O yo pueda cometer algún error y le pego un disparo a alguno de mis compañeros. De hecho, Psycho me preocupa mucho que puede matar al perro, weón. Dura la mona, ¿eh? A ver la cabeza. 13 puntos de salud. Igual no es malo. El mono debe tener al menos unos 300. De hecho, el bóndiga, weón, hasta el bóndiga falla, weón. Ojo. ¿Cuánto le hice? 9 puntos de salud, weón. Ah, te imaginas, ahí la mató.
Cacha. La botó un golpe, weón. Eso, eso, bien, weón, dispara a mí. Garra mortal, madre falla. Bueno. Voy a tener que recargar. Puta, este otro payaso, weón. ¡Ah, ya, weón! Oye, abúrrete, po, weón. A ver, ya le puedo pegar. ¡Oh! ¡Excelente! buena. Pierdes en todo ese punto. Espectacular. Listo, matamos a la madre. Amigos, ganan 1500 puntos de experiencia. Ganan 2000 y subimos de punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salvar acá. Muy bien. Pero antes tenemos que destruir los huevitos. Ahí están. Espérense. Ya, a ver, vénganse para acá, tropa de hueones. Tropa de hueones. Ya, gracias por tu ayuda. Vos también. Necesito cambiar de formación. Quédate cerca, una distancia moderada, largo alcance. Ya, y hueón, esta mona, hueón, qué chucha que no ocupa los. Los, ¿cómo se llama? Los. Aparta tu arma, necesito cambiar de función. A ver. De acuerdo, aunque no me siento bien sin un buen cuchillo. Ya puede irte. Gracias por tu ayuda. Perro, el único weón porfiado que me sigue persiguiendo, po, weón, que no sé cómo deshacerme de él. Wow. No habrá alguna manera, weón. Poder decirle al perro, weón, que se dé la mierda. No, no creo. Ya, filo, ya. Vamos a cambiar de arma acá. Como en la película Alien, compadre, y nos vamos a poner aquí. A matar los huevos. Weón, me preocupé que estos monos me vinieran a atacar a mí, weón. Ya había que pasar una payasa. Están todas las weas listas. Podemos hablar ya. Después de todo, quizás nos podríamos llevar bien. Vamos. Creo que después de todo podemos. Ya vamos, payaso. ¿Tienen a este bicho? Ah, ni una wea. Vale. Y matamos a la madre de las garras. De las. De las. ¿Cómo se llama? De las que weas. De la. Garra nocturna o algo así. Ahí hay otro. Matémoslo igual. Matémoslo. Que no tenga experiencia. La mona que. ¡Oh! ¿Qué se cree este otro? ¡Oh! No, y me dejó con 32 puntos de salud, weón. Cacha, me puede haber matado. A ver, ¿me puedo poner de pie? Voy a tomar un steampunk. Harto. Voy a correr.
¿Cachai? Esa mona debería estar, weón, con alguna weá, pero brígida, weón, con un cuchillo, alguna weá, pero no ocupa nada. Puta, de nuevo abrir el inventario por la cresta. Este, se me olvida. Vamos a ir arrancando. Ya, compadre, me toca. ¿Murió la wea o no? A ver. ¿A dónde lo matamos? La ingle, pongamos la guata así para que sufra. Ah. Listo, cago. No tiene nada, nada. Ya vamos a guardar también. Bien rápidamente. Ya. Y aquí es donde yo les quería presentar que hay un montón de personas que tienen, que venden armas. Pero antes, aquí hay un tipo que tiene una chatarra que yo me la voy a llevar, porque esa chatarra me va a servir para arreglar una armadura después. De ahí se los voy a mostrar. Bien. Estos hueones es como una comunidad de puros soldados y cosas así que están viviendo aislados. ¿Qué hace aquí? Solo echaba un vistazo. Quiero comprar alguna arma. Venden armas estos hueones. Tengo que hablar con su jefe. Muy importante, ya. Ah, muy bien, ya, pasa. No sé para qué tienen ese mono ahí, hueón. La verdad es que un cacho. Estos son los Gunrunners. Así se llaman los tipos que vienen acá, los Gunrunners. Son todos estos payasos que en realidad tienen armas buenas para vender y me pueden servir como para ayudar a una comunidad de ladrones que quiere como adueñarse de Aditum, que es una de las ciudades que está aquí en el cementerio, ¿ya? Pero por ahora no voy a hablar con ellos, solamente se los quería mostrar, porque lo que vamos a hacer ahora es ir a Aditum, ¿ya? A ganar un poco de experiencia, a que nos reparen la armadura. Y ya no deberían haber garras mortales. ¿Qué me están hablando? Si las matamos a todas. Y vamos a arreglar una cuestión de agua también en Aditum. Varias cositas más. Nos vamos a hacer amigos de la gente. Y vamos a hablar con el alcalde. Que el alcalde le tiene como mala a los flightes que están afuera. A las garras asesinas. Que son unos buenos que están acá escondidos. ¿Ya? Así que vamos a ir a ver qué onda. Vamos a jugar harto rato hoy día. ¿Qué les parece? Aquí estamos en Aditum. Todos estos weones son unos saco weas. Será mejor que mantengas tu arma apartada si está ahí aquí. ¿Cachai? Son unos mamazán. Ya nos vamos a sacar la arma para que no lloren. Y a ver qué hablan. Bienvenido a Aditum, extranjero. Contrólate porque te controlaremos. Me gustaría entrar. Puede que Zimmerman te necesite. Entra, pero recuerda, estamos vigilándote. Ya, weón, vale. Ya, entramos a Aditum. Es como un pueblo. Au. Un pueblo donde hay mucha gente. Ya. Y aquí hay gente que cosecha cuestiones. Hay un weón que está. Que es como un herrero acá, también. Ahí donde acaban de entrar hay un herrero. Ese. Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué todo el mundo me llama herreriano? Probablemente porque soy el herrero del pueblo. Ah, gracias, te la vista. Es un weón que hace armadura y cosas. Entonces, por este lado ese va a ser el único weón que me sirva. Esto, ahí está el alcalde del pueblo, que es un saco wea. ¿Ya? Que le robaron su hijo. Y piensa que los locos que están afuera se lo robaron, pero al fin y al cabo estos weones como que lo tienen puta, le lavaron el cerebro y le dijeron que habían sido los weones de afuera.
Pero no, por fin y al cabo son estos mismos weones que están dueños de iTunes. Pero bueno, aquí este compadre que le gusta arreglar armadura me pide que le arreglemos su pozo con una chatarra, que es la chatarra que recogí el weón que está allá donde están las garras mortales. Entonces se la va a pasar y me va a arreglar mi armadura. No creo que nos conozcamos, soy miles. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo estoy mirando, gracias. Con esa bata parece un científico. ¿Qué estás estudiando? Soy químico. Hago principalmente cartuchos y pólvoras, y así podemos aprovechar los casquillos de las balas. Pero también soy aficionado a otros productos químicos. Así que fabricas balas para Itum. ¿Dónde consigues azufre, el nitrato de potasio y los demás productos químicos? ¿Con qué otros productos químicos trabajas? Bueno, he intentado conseguir ácidos fuertes para que Herreriano grave al agua fuerte. También grave al agua fuerte. También he intentado fabricar tintes y colorantes permanentes, pero son acceso a los tintes naturales es bastante difícil. Así que fabrica armas. Y aunque Herreriano es el que en realidad funde las balas, yo solo relleno los casquillos. Pero los mercaderes del Eje sacan beneficios contigo y la ciudad. Sí, bueno, de algo tenemos que vivir, ya que las granjas hidropónicas no funcionan. Tenemos que comprar la comida a los mercaderes y es lo único que podemos vender. Puedo intentar conseguir las piezas que necesitas para la granja hidropónica. De verdad, sería maravilloso. Solo nos falta un par de piezas. Pero seguro que si consigues las piezas adecuadas, podremos ser autosuficientes. Quizás te pueda ayudar, Samael. Ya, Samael es un clon que está acá, en esta carpa. Samael, oye, no puedo creer que lo hayas encontrado. Tú eres. Yo soy Coveli. El placer es mío, me llamo Samael. ¿Qué haces aquí? Soy carroña, un carroñero. Mi trabajo es rebuscar por todo el cementerio artículos útiles e información. Un trabajo peligroso. ¿Y por qué peligroso? Bueno, allá afuera están las garras mortales y luego de vuelta en Aditume están los reguladores. Ni lo uno ni lo otro, son angelitos. ¿Y cómo evitas a las garras mortales? Solo trabajamos de noche y somos buenos en lo nuestro. Pero reconozco que no volvemos todos. La semana pasada mandé a un tipo a buscar unas piezas para miles y todavía no hemos tenido noticias suyas. En la última transacción decía que había encontrado las piezas y que regresaba. Bueno, pero yo tengo las piezas porque las encontré y se las voy a pasar a miles. Ah, ¿encontraste las piezas? Sí, aquí están. Mira, inspección, las piezas son esas. Pero parece que Herreriano tendrá que hacerle algunos cambios. ¿Puedes llevárselo? Claro, volveré cuando lo haya colocado. Voy a ir donde Herrería, ¿no? Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito que me arregle esto para que yo pueda arreglar la granja de hidropónica. Sí puedo arreglarlo. Dame algo de tiempo. Aquí tiene el reno, te da las piezas arregladas. A ver, veamos cómo es el icono de las piezas arregladas. Es la misma web. Mil escoge las piezas colocadas. Parece que Herreriano ha hecho un buen trabajo. Gracias por la ayuda. Y aquí tienes. Esto por si te sirve de ayuda. Miles te da algunas chapas y algunos medicamentos. Si vuelves a pasar por aquí, puede que necesites vernos. A Herreriano y a mí. Te podremos ayudar arreglando tu equipo. Herreriano puede hacer maravillas con alguna arma. Y yo puedo arreglar ciertos tipos de armaduras. Parece que ha encontrado una armadura de poder. He oído hablar de un proceso químico que se puede emplear para endurecer la superficie de la armadura. Sin embargo, he perdido la información que me dará las últimas pistas para conseguir la fórmula y los re reactivos necesarios. También me he enterado de que la bibliotecaria, el Eje, la señora Staffelpop, tiene algunos
unos periódicos y libros que podrían serme útiles. Si puedes conseguir algunos, podría hacer una. Prueba con tu armadura. Me parece bien, iré a hablar con la señora Stapleton. Tengo mejores coñas. O sea que ahora me va a mandar a, weón, a la biblioteca. A ver. Todo para que mi armadura sea más poderosa. Ah, ya, a ver, hagámoslo. Qué paja. Pero lo voy a hacer porque quiero que la armadura sea más power. ¿Saben qué podría hacer al tiro? Podría venir a hablar con este tipo que está acá abajo, bueno, aprovechando para no volver a hacerlo de nuevo. Sabemos que tenemos que ir a hablar con la bibliotecaria de nuevo, pero... Pero voy a hablar con este sujeto que está aquí. Intento retirarme. Vuelvo durante el día. Saludos, hermano. Me llamo Talus. ¿Qué podría ayudarte? Soy Coeli. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para ayudar a esta buena gente a comprender los trabajos de los niños de la catedral. Así que eres un espía de los niños. ¿Cómo puedes saber algo de los niños? ¿Qué puedes hacer? ¿Eres un mutante? ¿Cómo puedes saber algo de los niños? Todo lo que sé de los niños es que están asociados con los nocturnos, supermutantes. Fueron ellos los que transformaron de mi estado original en Necrópolis. Es horrible, pero mala suerte hasta la vista. ¿Por qué estás en Necrópolis? Algún tiempo yo vivía en un lugar al norte de aquí y tratábamos problemas de las reservas de agua y enviaron a gente al exterior para encontrar un modo de solucionarlo. Y tú te ofreciste. Y el supervisor de la comunidad me dio un arma y algunas balas. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Nunca encontré nada, así que no podría regresar. Qué mal. ¿Dónde era ese lugar? El lugar del que vengo estaba en las montañas al norte. Era un pequeño refugio en el que vivía mucha gente. ¿Pudiste encontrar un modo de solucionar el problema del agua? Por desgracia no, he oído que otros fueron enviados desde el refugio para buscar un modo de arreglar el surtidor de agua. No he vuelto a saber nada de ello. ¿Cuál es el nombre de ese refugio? Mi refugio no tenía nombre, solo un número, el 13. Y de ahí vengo yo. ¿De verdad? ¿Por fin el supervisor dejó que la gente viaje al exterior del refugio? No, todavía le asusta el mundo exterior. Eso creía, siempre fue un hombre prudente. Me da pena su responsabilidad. Espero que te vaya mejor que a mí en esta búsqueda de tontos. Bueno, no sé quién va a hablar con él. Para que lo conozcan en realidad, porque aquí ya no sé qué sacar. La única lata es que tengo que ir a hablar con la bibliotecaria. Vamos de viaje de vuelta al eje a hablar con la bibliotecaria a ver si nos pasa el libro que necesitamos para que para que este compadre nos arregle la armadura. Pero no encontramos con gente. Estaba en la entrada, estaba en el centro de la ciudad. Por acá parece. Me carga que sea de noche, weón. A ver si, bueno, se ve bien. Acá está la mina, ¿no? Por aquí. Chance. Please. Aquí está, está bien.
Me alegro de volver a verte. ¿Qué es lo que busca hoy? A ver, se llama señora Staple. ¿Así se llamaba? Ah, tienes revista de químico. Miles de Aditum me dijo que tendría. Sí, conozco a Miles y tengo lo que busca. Te costará 750 papeles. No está mal, aquí tienes tu dinero. Aquí tienes, señor. Saludo a Miles de mi parte. Fue fácil. Vamos a salvar de todas maneras, guardar partida. Ya volvamos entonces al cementerio. Esto era Naditum. A todo esto para que nos arregle la armadura. ¿Todavía no has podido ir al eje a visitar? Sí, aquí están los libros. Miles te quita los libros y empieza a hojearlos. Sí, murmura para sí mismo unos minutos más. Bueno, creo que puedo magnármelo, imaginármelo. Pero la función tardará un día completo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Miles te quita la armadura. Miles te devuelve la armadura. Parece que brilla un poco más que antes. Bueno, creo que funciona. Espero que te ayude. A ver. Da igual, ¿o no? La misma weá, yo la veo igual. Bueno, después la vamos a comparar. ¿Qué más? A ver. Un card, pero ahora no puedo ya. Chao. Gracias por arreglar la granja. Si alguna vez encuentra un rifle de plasma, tráemelo. Tengo algunos trucos que puedo utilizar para los inyectores. Un rifle de plasma. No tengo ningún rifle de plasma. Un lanzallamas y un rifle de francotirador. Ya igual nos vamos a conseguir uno en algún momento. Calmado, aquí yo sé que hay un weón que vende cosas. Acá abajo. Hola forastero, ¿qué puedo hacer por ti? Mi nombre es Coeli. Encantado de conocerte, soy Tine. Puedo preguntarte algo sobre los mercaderes del eje y me gustaría comerciar. Este hueón lo que le vamos a comprar. Tiene granada. No tiene nada, pues, hueón. A ver, ¿qué tiene acá? Juraba que este weón tenía bomba o cosas así, weón. Aquí están, po. Todo, necesito tres de esas. También tengo que todo esto. ¿Qué más tiene? Dame toda esta weá nomás. Weón con mucho dinero.
Entonces nos vamos de acá. Lo bueno de haberle comprado a este compadre esas bombitas que después las voy a poder ocupar. Bueno, acá se nos plantea una pequeña historia, no puedo hablar ahora mismo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Soy John Zimmerman, alcalde de Daytum. ¿Qué te pasa? Tus guardias me han dicho que tienes un trabajo para mí. No me gusta tu actitud, viejo. Un trabajo. Debería. ¿Has tratado alguna vez con una banda de asesinos viciosos? Me imagino que tienes un problema con las bandas. ¿Alguna vez has tratado con bandas? ¿Qué te pasa, anciano? Ya te dije que sí. No, y no pienso empezar ahora. Buenos días, señor. Pues no me lo he dicho. Bueno, ahora sabes lo despiadados y sedientos de sangre que pueden ser. Me temo que los navajas sean los peores de todo, de todos. Somos una ciudad humilde y tenemos y temerosa de Dios, que solo quiere sobrevivir. Y esos monstruos nos atacan. Susurra mientras respira. Ah, susurra mientras respira. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué quiere decir con atacar? Sí, eso es fantástico. ¿Qué se supone que trabajo? ¿Cuánto estáis dispuesto a pagar? ¿Por qué no coges tus guardias y haces algo contra ellos? Bueno, los reguladores nos protegen de los ataques, pero es lo único que pueden hacer para mantener nuestra pequeña comunidad a salvo. Anoche intentaron entrar para matar a nuestros ciudadanos o para secuestrar a nuestros niños. Y para un momento, para calmarse antes de continuar. Y la semana pasada, uno de ellos entró por la puerta noreste en mitad de la noche con dinamita atada a su cuerpo para volar los barracones de los reguladores, con el único propósito de debilitarnos, para poder atacarnos luego con más fuerza. Eso parece demasiado, ¿no? Te daré 2.000 chapas si mata a su líder. Quiero la cabeza de esa cab de ese de esa cabrón. Parece tener algo personal contra ella. ¿Por qué solo el jefe? No sería nada sin su vil influencia. Parece una chica divertida. De acuerdo, no quiero meterme en este asunto. He escuchado suficiente, lo haré. Parece una chica divertida. Ha secuestrado, torturado y matado a mi hijo. Lo dejaron empalado en un poste justo allá afuera. Esos bastardos enfermos. Lo haré. Haré el trabajo. No creo que quiera el trabajo después de todo. Ya haré el trabajo. Gracias. A los dioses. Por fin mi hijo será vengado. El campamento de los navajas está al norte de aquí. Vuelve cuando haya hecho tu trabajo. Lo que pasa es que los navajas son buenos, lo que yo entendí, y cuando llego y le cuento que estos hueones de los reguladores mataron al hijo, este hueón mata al tiro a este hueón, y este hueón tampoco nunca entiende, entonces como que hueón, no sé qué hacer, pero al fin y al cabo siempre ayudan los navajas, hueón. Y los vamos a ir a ayudar ahora. Lo que sí, vamos a hacer algo. Oh no. Espérate, lo voy a quitar un poco de. Voy a quitar un arma a este weón para pasársela a la mina, porque no quiero que la mina tenga. De hecho, la mina tiene pistola, pero no la ocupa, weón. Hay que pasarle esa mina, weón. De verdad. Y no quiero que se cruce. Ya, filo, ya sé que la mina se cruza siempre, weón. Ya, vamos a ir a hablar con estos payasos. Igual voy a dejar estos monos acá. Mucho mono me marea, weón. Ya con el perro es suficiente. Vamos a cambiar de día.
hablar con esta mina. Esta es la líder de los navajas. Ya, entonces vamos a conversar con ella. Eres la jefa de esta banda. Banda, apenas somos una banda, pero acuden a mí cuando necesitan a un jefe. Bueno, a mí me parece una banda. Si un honor me envió. Con respecto de que para meterte una bala en la cabeza, por matar a su hijo. Que es un maldito bastardo de mierda. Los mataré, los enviaré al infierno a todos. No, tú eres quien irá al infierno. ¿A quién va a mandar al infierno? Los reguladores. Ellos mataron a George. Yo nunca habría hecho nada que hiciera daño a George. Son los reguladores los que gobiernan Nighttomb, no Zimmerman. Esto es un intento patético para salirte de esta. ¿Por qué vienen los reguladores a matar a Zimmerman? George vivía aquí conmigo. Nosotros. Él sabía lo que estaba pasando de verdad. Los reguladores le dijeron que si alguna vez intentaba ponerse en contacto con su padre o regresaba a Itum, lo matarían. Se rieron de él. Estaban seguros de que no podría llegar hasta su padre. Y lo mataron. Una noche intentó introducirse en la ciudad para decirle a su padre lo que estaba pasando. Yo dirigía las transmisiones de radio la noche que ellos. La noche que ellos lo cogieron. Parece triste y mueve la cabeza lentamente. Aquí está todo el Lolo Disco. Una noche intentó. ¿Por qué no le da esto al padre de Yoche? No es tan fácil que ninguno de nosotros no nos acerquemos a Ditum. Quedaríamos muertos antes de alcanzar las puertas. ¿Y por qué yo no le doy el Lolo Disco? ¿Por qué no reúno un grupo grande de gente y toma a Ditum? Ya, yo le doy el Lolo Disco. ¿Arriesgarías tu hijo por ayudarnos? Claro, cualquier cosa por ayudar. Ir a comprar algunas cosas antes de hacer. Claro, cualquier cosa por ayudar. No estoy segura de lo que funcione. De una amenaza, lo que de verdad necesitamos son armas de los pistoleros. ¿Dónde están los pistoleros? ¿Por qué no obtenéis algunas armas de ellos? Me ocuparé yo misma de los reguladores. Ah, yo me voy a ocupar de los reguladores. ¿Para qué voy a traer a los pistoleros? Bueno, los pistoleros son los buenos que están al otro lado. Lo harás bien. Si necesita ayuda o lo consigue, regrese y dímelo. Acabar. A ver, vamos a cachar qué podemos hacer. Se supone que me dio un holodisco. ¿Será este? No, po. No tengo el holodisco, po. Ya, pero yo filo. Le voy a contar al weón. Igual voy a necesitar la ayuda de mi amigo. Igual voy a saltar acá. Me voy a armar, compadre. Ya vamos. Yo sé que me van a matar, me van a atacar todos los reguladores, pero bueno, igual quiero hablar con él. ¿Dónde están mis amigos? Puta, todos mis amigos no están ahí. Todo. ¿Qué hay en esta weá? Cacha, mira tú. Te
se puede dormir hasta que uno se recupere acá o no, a ver. Ya, hasta que te cure. Se puede, debo estar curado. Y ahora vamos a hablar con este, con Cyberman, creo que era el nombre, y le vamos a contar de que su hijo está vivo. Pero vamos a salvar. No nos vamos a arriesgar. ¿Por qué no te has ocupado de esto todavía? He cambiado de opinión. Estoy en ello. Estoy en ello. Bueno, trabaja más rápido. Y no me moleste otra vez. Hasta que haya acabado con su miserable vida. Ya, pero ¿y qué onda? He cambiado de opinión. Entonces sal de aquí si no piensas ayudar. O Aditum no te necesita. Ay, ahora me tienen mala. Ah, me tienen mala ahora los weones. Oh. Cacha los weones, que son mala onda, weón. No, y están matando a mi amigo. Ya, filo, me voy. Ya, entonces, ya que no me quieren en Aditum, definitivamente el weón no quiso entender. Y sabéis que es raro, porque esta mina no me pasó lo disco, weón. Quedé como cachúa aquí con esta weón. ¿Eres la jefa de esta banda? Para meterte una bala en la cabeza, claro. Y si me agarro con ella, ahora me voy a tener que agarrar con todos estos weones de acá y va a ser toda una paja, weón. No, y me van a querer matar todo. A ver, veamos un rato y volvemos a lo normal, weón. A ver, que veamos qué pasa. No, lo peor de todo es que después se han muerto estos weones, ¿cachai? Va a llegar este negro a pegarme con un martillo. Los conozco. No, y se muera en caleta. No, y lo más chistoso es que al final te agarraste con todos los weones. No. Vamos a ir a buscar a la. ¿Cómo se llama? Vamos a ir a buscar a los mercenarios para que nos ayuden. A los pistoleros. Y voy a ir, y les voy a decir que vayamos a salvar a la gente. Pero lo que me toque, porque puta, así como hoy. Así no era lo que había que hacer, ¿ya? Ahora si se apuran, porque una lata esta weá estar esperando tanto rato, ya. Mira, tanto mono. Ya, ahora. Cargar partida, estamos acá. Entonces, bueno, obviamente este weón no me quiso pescar y me echó más encima de Aditum. Estoy en ello, cállate viejo. He cambiado de opinión. Entonces sal de aquí. Si no piensas ayudar en Aditum, Aditum no te necesita. Cacha que es mala onda el weón. No, y más encima te disparan al toque, pues weón. Ya vamos donde los pistoleros. A la onda los locos. Ahora también es cuando uno le pasa el holograma al weón, pero no me dieron nada, weón. Es lo mismo, weón. Voy a matar a todos ahí tú. Vamos a pedir ayuda a estos compadres. Estos son los buenos que me dicen que si maté a la garra mortal y todo el tema. Ah, y por cierto, aquí el juego como que se me tiende a pegar un poco después de que hablo con ellos. Y capaz que se caiga.
del weón que me... No recibimos visitas. ¿Por qué no recibimos muchas visitas? Este lugar es muy inaccesible con esa manada de malditos garras mortales. Ya, he matado a todos los garras mortales, incluso a los novatos. ¿Qué? Lo han matado a todos, gracias a Dios. Ahora iremos donde podamos conseguir nuestras propias materiales y no confiaremos en esas víboras de Aditum. Pues lo que pide lo que quieras. Quiero armas y municiones y grandes en grandes cantidades. Vale, coge lo que quieras. Nos marchamos de aquí dentro de un par de días. Pero dejaremos más armas y municiones de las que te puedas llevar. Ahora vuelve en cuanto te haga falta. Ya vale, ha sido un placer. Ahora todos se empiezan a mover y se mueve lento el juego. Pero, voy a hablar contigo, amigo. Estamos preparando cosas para irse. Ah, no se mueve lento. Habla con Sergio, está buscando equipo. Yo creo que acá, en estas cuestiones, en estos estantes, está lleno de armas. Rifle de plasma, buena. No me digáis que ya. ¿Qué más hay acá? Ya lanza cohetes, no estoy ni ahí. Esto se lo voy a pasar también a que pelea, weón. Ya, está a punto de caerse el juego porque tanto mono en pantalla se me está pegando. Ahora yo quería hablar con él para que fuera a ayudar a los huevones, pero al parecer no me quieren ayudar. Entonces me largo acá. Se supone que todos estos huevones en un momento te ayudan contra los de Aditumpo, weón. Pero al parecer voy a tener que ir solo a pelear para allá. No, y mira, es que aquí también hay cómo se mueve el juego, weón. Puta. Siento que se me va a caer la weón. Qué raro que pase siempre esto acá. De hecho, vamos a guardar. Y qué lata que no haya podido decirle a los buenos que nos ayuden a entrar a Ditum a matar a los monos. Porque, por lo que veo, voy a tener que ir solo. Más encima tengo el rifle de plasma que me pidió el loco, pues, weón. Podría llevárselo para que me lo arreglen. Vamos a ver qué onda. Como que me perdí. Ya somos de level. Armas de energía. Creo que juego, conversación, reparar, ciencia, trampa, robar. No, está bien, armas de energía nomás. ¿Qué más? Nada más. Acá parece que está la navaja, ¿o no? Llamo a la ayuda. Llamo a la ayuda a los navajas para matar a estos payasos. Jefe de la banca. Simón me vio por matar a su hijo. ¿Quién va a mandar al infierno? Esto. Un intento patético para salir de esta. ¿Por qué iban los regulares a matar a Zimmerman? Yo vivía allá. ¿Lo mataron? ¿Por qué no has dado esto al padre de Yoshi? ¿Por qué no le doy el disco? ¿Por qué no reúne un grupo grande de gente y toma ese Aditum por la fuerza? ¿Por qué no le doy el disco? Claro, cualquier cosa por allá. Podría, necesito ir a
comprar algunas cosas antes. ¿Arriesgarías tu vida por ayudarnos? Claro. No estoy segura que funcione. ¿Dónde están los pistoleros? Me ocuparé yo mismo de los reguladores. Oh, bueno, me ofrecí. No estoy segura de que funcione. Sin amenaza. Lo que verdad necesitamos son armas de los pistoleros. ¿Por qué no obtenéis algunos armas de ellos? Me ocuparé yo mismo de los reguladores. Oh, bueno, me ofrecí. Veamos qué pasa, ya, chao. ¿Es la jefa de esta banda? Matar a su hijo. Vamos a matar a los reguladores, weón. Ya esto va a ser lo último que vamos a hacer hoy día. Vamos a matar a los reguladores. Y ya llevamos mucho rato jugando. Pero vamos a terminar con el cementerio. Muy bien. Vamos a salvar acá. Y nos vamos a ir a matar a todos los weones. Uno por uno. ¿Estos quiénes son? Estamos en combate, ¿no? A ver qué pasa. Pareciera que sí. Claro que estamos en combate. A ver. Ahí parten arrancando los buenos porque cachan que soy rudo. A ver, veamos qué pasa. ¿Quién sigue? A la mina debería pasarle esta weá que encontré recién. A ver, después de matar a ese weón, le voy a pasar eso. Puta, el mono duro ese, weón. Más encima, weón, me golpeé. Mátenlo, por favor, para irme. Y ahí está. Sí, igual mataría a este el tiro. Yo quiero que la mina ande con los cuchillos y con esa weá, ¿cachai? Con una como. Con una weá de sierra que encontré recién. Weón, mató a Zimmerman de una. John fue golpeado críticamente, perdiendo 8 puntos de salud sin coraza, haciendo caer al suelo al combatiente John. John se muere. Ya, a lo mismo. Tenía que ser Ian el que me caga toda la wea. Ya, a esta mona le voy a pasar esta payasa. Para que alguna vez ocupe un arma, po, weón, porque no ocupa nada. Esta weá para pelear, este cuchillo. ¿Qué más tengo? Nada más.
Pasémosle una pistola, pues de repente a ver cuál le ocupa. Célula de energía. Esta weá. Por último, a ver si ocupa algo, pues. Vamos a continuar. Ya matamos al weón del líder de la tontera, así que sigamos avanzando. Ahí definitivamente todos los buenos nos tienen mal acá. Vamos a matar a todos los reguladores. Van a matar al perro. ¿Saben qué? Yo ya estoy chato a ese perro, weón. Hace pura wea. Ya cagó. Si lo matan, chao. No voy a volver a wear con ese perro de mierda, weón. Lo han matado en todas partes, weón. Ya lo mataron, chao. No, chao, ya no voy a seguir más weando en ese perro de mierda. De hecho, todos estos monos son puros cachos, weón, de verdad. Weón, el perro hace atado, loco, weón. No, weón, ya este weón lo va a matar por maricón también. Aquí es cuando ya está chato la weón. Ya estáis tostados con todos los monos, weón. Tus amigos son puros inútiles. Y más encima ese weón me salió más porfiado de morir, weón.
Kat ya se muere. Ya se murió la muerte. Toma, weón. Parece que queda otro weón más allá. ¿Dónde están los restos de Katja? A ver. ¿Tenía algo que me sirviera esta buena inútil? Células de plasma. Mira, nunca ocupo esto, weón, nunca ocupo eso. Una buena inútil, weón. Ya, un inútil. Las cintas las vamos a dejar acá. Estas cintas de quera. Autopsia. Maxon te dio. ¿Quién era Maxon? No me acuerdo. Ah, pero ahí va a estar esa mona muerta. Tenemos Steam Pack. De esto. Oh, más de esto. Lo bueno es que la pelea se acabó. No, yo no voy a wear más con el perro y chaval, con todo eso. Hay un rifle ahí que se ve bastante correcto. Lo bueno es que ya sabemos que aquí hay cosas botadas. ¿Qué mierda? ¿Este weón? Veo un regulador, uno de los guardias de Aitum. ¿Pero por qué mata a la gente este pelado culiao? Puta, estos weones son tontos, weón. Muerte, pues mono de mierda, weón. Bueno, yo no entiendo por qué este par de payasos se puso a atacar a la gente, weón. Monos tontos, weón. El juego tiene un bug, weón, muy malo, weón. Ya dejen la cagada nomás, weón. Yo quería ir a hablar con el herreriano para que me... para que me revisara el arma, weón. Pero pareciera que ahora es mi enemigo. Ya listo, se acabó la mocha. ¿Ya? Vámonos. Mira, yo me quiero ir. Son estos ahueonados que siguen peleando. Yo ya me quiero ir. No sé para qué atacaron a la gente. Ese par de monos hueones, weón. Par de monos tontos, weón. ¿Para qué la atacan, weón? O sea, dejen de pelear, pues, weones. Mira. La mataron.
Ese Ian culiao, weón, son más tontos estos monos, weón. No me. No, las iban a seguir. Son muy wea carnero estos monos, weón. Weón, te juro que los mataría yo a este par de monos, weón. ¿Para qué contrato cagá? A ver. Falta que los demás me tengan mala mía ahora, a ver. La media matanza, weón. No deberían por qué tenerme mala, si. Ah, ¿cachai? A ver, ¿quién me quiere matar? Regulador. No, si lo mejor es estar solo, weón. ¿Qué me tiró, weón? Un cuchillo. Listo, será todo. Perfecto. Y lo bueno es que no estoy en combate, soy como amigo. A ver. Mira, eso, capaz que esos son los cuchillos que. Cuchillo de lanzamiento, los que ocupaba la otra tonta. Bueno. Yo estoy a punto de dejar de juntarme con ese par de tontos que tenía contratado. Porque ya no los necesito. ¿Qué más? Ahora aquí. Nos encontramos una vez más. ¿Qué pasa? ¿Qué me dijiste que consistía todo? Nada, gracias. Ya vamos a ver si este weón me puede arreglar el rifle de plasma, po. Esta mona que tiene. El negro, a ver. Un martillo. A ver este weón. Algunas chapas. Impact. Loco. ¿Dónde está Herreriano? Ahí está Herreriano. Así que encontré un rifle. Mira, tengo uno aquí mismo. Dámelo y te echaré un vistazo. Herreriano coge el rifle de plasma, saca la herramienta y empieza a arreglarlo. Toma, creo que ya está. Herreriano te vuelve el rifle de plasma, pruébalo ahí afuera. Oye, ¿y por qué no tengo mi armadura? Armadura. Rifle de turbo plasma. Y vamos a ocupar esto. Munición celular. Ya tengo células, creo. De microfusión. Célula de. Célula de microfusión. Vale. Vamos. A ver qué más hay acá todo esto. Vamos a ver. Plata, perro tonto que me puso, me trajo puros problemas en todo caso. Martillo, armadura, otro rifle de francotirador. Creo que maté a todos estos, bueno, entonces, revisemos la ciudad. Pareciera que no queda ninguno. Bueno, se supone que Aditum era como una mini cárcel donde hacían trabajo forzado a la gente y cosas así. Gracias por deshacerte de los reguladores. Ah, y entonces la gente está feliz. A ver qué hay acá. El arma de Half-Life 2. Era acá hay un hombre. Aditum está en la ciudad que queremos que sea. Hola forastero, ¿puedo ayudarte en algo? Solamente estaba echando un vistazo. Estoy aprendiendo a conocer a la gente de Aitum. Me llamo Chuck, bienvenido a Aitum.
Me temo que la mayoría de la gente de aquí no es muy amable con los extranjeros. Sí, ya me he dado cuenta. Bueno, ¿y en qué trabajas, Chuck? Hasta luego. Nada. Bueno, lo único que sé es que podemos ocupar estas armas después para quizás comprar una ametralladora o algo así, pero no lo voy a hacer por ahora. Voy a llevar todo lo que es la plata y algunos cartuchos. Al menos ya sé que tengo que ocupar las armas de plasma. Y mi rifle es el francotirador. Ya salvamos ahí tú, Malmen. Aquí adentro no hay nada. Tenemos aquí a cachar que hay. No, nunca sabe. Ah, oye, ya listo, vamos. Ya vamos a decirle a la mina que ya matamos a los payasos de Aditum. Y que está todo listo. Bueno, no quiero saber nada de ellos, bueno. Creo que ya me acostumbré a andar solo. Y aquí está esta mina. A ver, vamos a decirle. A ver qué pasa. No puedo creerlo. Has podido matarlo a todos. Los navajas. Y yo te lo agradecemos. Y eso es todo. Bueno, será. A ver. Gente, weón. No necesito nada de ellos en realidad. Tampoco les voy a robar. Ya, estimado, dejémoslo hasta acá entonces. Ya limpiamos el pueblo de Aditum. Ya matamos a la madre de las garras mortales, hicimos unas misiones en el eje y ahora nos podríamos ir a la catedral a investigar, ¿ya? Para después ir a buscar la base de los supermutantes, ¿ya? ¿Les parece? Así que lo que yo voy a hacer ahora va a ser ir a comprar alguna arma aquí donde los pistoleros que quedan más acá, o ver qué es lo que tienen, para que después partamos a la catedral y ver, con qué, ver cómo podemos ir. Así que ya, estimado, me dirijo ahora a comprarle armas a los pistoleros y nos vemos en el próximo juego del recuerdo aquí con Fallout. Que estén bien.